dos principales ciudades del estado. Bueno, quizás León lo sea, Celaya es la tercera después de Irapuato, pero entre León y Celaya conjuntan la mitad del número de casos de homicidio doloso ocurrido en el pasado mes de abril, un mes donde continuó el tono de violencia que ya había presentado marzo. Para conocer las cifras a detalle se encuentra conmigo mi compañero Jorge Hernández, encargado de esta investigación y de dar seguimiento en general al tema de la inseguridad en Guanajuato. Jorge, ¿cómo estás? Pues bien, Arnoldo, aquí pues analizando, ¿no?, esta situación de 72 muertes violentas en el pasado mes de abril, y pues no solamente destaca que el 50% de los homicidios estén en dos ciudades, sino que de los 72 homicidios, 57 de estos pues tienen las características de la ejecución, ¿no?, como cuerpos envueltos en sábanas, en cobijas o con el tiro de gracia, y pues más recientemente, ¿no?, cuerpos decapitados y ataques a las corporaciones, ¿no? Esto nos situaría en la esfera del crimen organizado. Sí, son señales, ¿no?, obvias de estos homicidios, ¿no?, de las personas, ¿no? Como pues aquí en León, ¿no?, que vimos la hielera, ¿no?, en una zona céntrica, ¿no?, se puede decir, y pues una camioneta, ¿no?, con personas calcinadas en la colonia San Juan de Abajo. O sea, estas personas pues originarias de otros estados son las que están. Y en Celaya, ¿no?, el ataque, ¿no?, a un restaurante, pues en el a funcionarios de la Secretaría de Seguridad. Esto la madrugada del sábado, en hechos muy, muy recientes, Jorge. Sí, estos hechos muy recientes, y pues sino para dos funcionarios de la Secretaría de Seguridad Municipal, incluido pues un mesero, ¿no?, que del lugar, ¿no? La también violencia muere, pues también se lleva pues sus víctimas colaterales. Bueno, pero aquí hay que hacer hincapié, terminó el mes de abril con varios ataques a policías, a corporaciones municipales. Así es, pues está el caso de Celaya precisamente, y después en San Diego de la Unión, pues también que el subdirector que fue atacado por cuando reportaban a un hombre que estaba armado en la vía pública. O sea, está este ataque, y también en San José de Iturbide, que vimos también una agresión, ¿no?, también de civiles armados a los elementos, ¿no?, que estaban en el lugar. Vemos que pues, con víctimas, ¿no?, con víctimas fatales. Hubo daños también a las unidades, y pues sí, no, la violencia a un poco a otro nivel pues aquí en el estado de Guanajuato. Y pues para conocer más las cifras pues vamos a escuchar la videonota. La nota que nos preparaste, de acuerdo. Las ciudades de León y Celaya conjuntaron la mitad del número de homicidios ocurridos durante el pasado abril, mes que fue igual de violento a marzo. En lo que va del año se registran ya 264 asesinatos dolosos. En el mismo periodo del 2015 ocurrieron 257 muertes. Durante el mes pasado se registraron al menos 72 asesinatos dolosos en 55 acontecimientos en los municipios de Guanajuato, de acuerdo a un recuento de Zona Franca. Según datos del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, en este año en enero ocurrieron 61 asesinatos, en febrero 59 y en marzo 72. De estos 72 asesinatos, en al menos 57 de las muertes tuvieron características de la ejecución, en las que se encuentran personas que fueron localizadas con el tiro de gracia, calcinadas, envueltos en una cobija o en bolsas de plástico y hasta una cabeza decapitada. León ocupa el primer lugar como el municipio con mayor número de asesinatos, con 16 homicidios. En segundo lugar se encuentra Celaya con 14. El número de homicidios disminuye radicalmente, pues la tercera ciudad más violenta es Silao con 4 asesinatos, seguido de Salvatierra, Irapuato y Tarandacuo con 3 registros cada uno. El uso de armas de fuego prevalece en los asesinatos de abril, pues en al menos 58 asesinatos se utilizó una pistola. En 6 de los casos las víctimas fueron ultimadas con un arma blanca, mientras que 4 personas fueron asesinadas a golpes y estranguladas, y 4 personas fueron calcinadas. La violencia de los atentados, por los indicios que se localizan en las escenas del crimen como casquillos percutidos de calibres exclusivos del ejército, se han llevado y lastimado vidas inocentes, como en San José de Iturbide, que murió asesinado un policía y en el tiroteo una mujer resultó lesionada, o como en Celaya, que 2 funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública fueron acribillados a balazos y en el ataque un mesero más fue asesinado por estar en el lugar. Algunos de los asesinatos de alto impacto han sido en León y a otro nivel, pues en menos de 2 días en una zona céntrica dejaron una cabeza decapitada en el interior de una hielera, y en una zona a la periferia de la ciudad encontraron una camioneta calcinada con 2 hombres asesinados. Jorge Hernández, Zona Franca. Bueno, Jorge, y mayo empieza también con las primeras víctimas.
Pues sí, también a nivel estatal, ¿no? Como hablábamos hace rato del policía, ¿no? Del subdirector que fue atacado a balazos y pues en León, ¿no? También el hecho, también la violencia el mismo sábado creció, pues también, ¿no? Con estos asesinatos directos de como la ejecución, ¿no? En el centro de un comerciante que se dedicaba pues a vender celulares, ¿no? En plena calle Comonfort llegaron personas que se hicieron pasar por clientes, le compraron unos audífonos y pues a los minutos regresaron, según esto, reclamándole pues que no funcionaban y pues cuando se dio la espalda lo atacaron, ¿no? Por unos Lo audífonos atacaron perdidos. a balazos, ¿no? Se habla, pues, esta persona pues también, ¿no? Se investiga su el están investigando este homicidio en plena zona céntrica, pues donde no hay personas detenidas. Y también, pues ahora, unos minutos de ese asesinato, pues ocurrió otro también en una zona aledaña, en la colonia Nuevo Amanecer, pues también un hombre fue asesinado, ¿no? Cuando se iba a cortar el cabello. También se desconoce. Hablan versiones extraoficiales de que pues esta persona ya contaba con antecedentes penales por diversos ilícitos y pues el responsable pues una persona con la que tenía problemas, así las cosas en la ciudad, Esto en León. en León. Y empezando apenas el mes de mayo. Y Muy bien. empezando el mes de mayo, pues Jorge, con nada más estos que agregar por hechos. lo pronto. Por lo Este es el pronto es todo. recuento de cómo va el índice de asesinatos dolosos en el estado de Guanajuato en el mes de abril, cuarto mes del año. Un recuento que hace Zona Franca en base a las publicaciones. Naturalmente habrá que cruzar esto con los datos del Del Secretariado de secretario. Seguridad Pública a nivel federal cuando surjan. Por lo pronto, vamos a una pausa. Yo le agradezco a mi compañero Jorge Hernández su información.